Estamos de camino a las Américas. Nos íbamos a ir al norte de la isla a una hora y media de aquí, pero nos han dicho que igual están cayendo bolitas, así que vamos a chequear si hay olas, y si las hay, pues a surfear. Y si no las hay, pues igual nos vamos una hora y media hasta el norte a patinar un poco. Todo depende de lo que veamos ahora cuando lleguemos a la playa. Prioridades first. What do you think? Surfing. ¿Qué piensan ustedes? This is Rose. Yo no comprendo. What should we do? Do whatever you, what makes you happy. Oh, I don't know what makes me happy. I know. Soy Paula, mejor conocida como la tiquismiquis de las olas, y con esto no me conformo. ¿Vamos al agua? No, no good waves here. Malísimas. Miquel, mejor conocido como el más enchichado del planeta, se quiere meter hasta aquí, tío. ¿Hasta cuándo? Hola, se ¿qué queda? Tal, tío? Okay, saludar a alguien, ¿ya que estáis? Vale, yo quiero saludar a Julio Martínez, vale. Hola. ¿Qué, cómo están las olas? ¿Habéis metido? Una mierda, la verdad. Sí, no, está muy bueno. Nosotros no. Vamos a ver Fitenia, a ver. Nada, tampoco. Acabamos de ir y este, ¿nada? Yo creo que es peor, ¿eh? Oh, bueno, bien. Venga, chao. Gente. Ok, chao. No olas en el sur, así que nos vamos al norte a hacer un poquito de skate. Do you like it? It's beautiful. Oh my god. Oh, look at the light coming through. God. Hemos encontrado una carretera espectacular, un poquito más empinada de lo que nos la esperábamos. La última vez que me tiré por una carretera en el blog, no sé si os acordáis, mi espalda acabó... ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué has hecho, tío? Me he matado heavy, tío, contra el asfalto. Au. He apoyado la mano y luego la espalda, hermano. Y he deslizado, tío. He deslizado sin camiseta, tío. Se sentía... Eso va a picar, papi. No, ya me imagino, ya. Oh, pues... Uy, el de arriba, no lo había visto. Eso fue muy heavy, así que vamos a ir con cuidado. De los errores se aprende. Y de las hostias, más. ¿Quieres ver a qué se parece una rueda cuarteada, se diría en español? ¿Se nota o no? Está plana, está cuadrada. ¿Se nota o no aquí todo lo que sí, el, sí, se ha quemado sí, de rueda? Se ve con... Claro, hay que decirlo, que hacemos un edit todo bonito, con música bonita, ahí bajando. La realidad es que la carretera está así y tiene que derrapar todo el rato para no matarse. ¿A dónde vamos, Miquel? Un poquito más abajo, algún sitio donde Paula pueda patinar. Yo digo que hay una ola para tres. Amor, es que acaba de venir una ola y no, acabo de ver 200 rocas. Vamos a... Rocas. Vamos a... Fondo, ¿Quieres entrar a probar, Miquel? Entra. Nosotros vamos llamando a la ambulancia y el helicóptero de rescate. Lo mejor es media marea aquí, yo creo. Vale. No, media marea porque dice... ¿Alex? Dice que vamos al agua, mira. Vale. Seiko, Catback. Hostia, estás buena. A ver, tenemos a Arturito preparándolo todo. Los chicos le van a dar caña, así que esperemos que salga todo bien. Master, surfing filmmaker, viaja alrededor del mundo haciendo vídeos de surf, es el puto amo. Y hoy lo tenemos con nosotros. Pon un remix de sus tomas, ¿no? Ahí. Vale. Entro, toma. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car in a giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up.
see the drip, yeah, I'm fitted up. Épica. Ex ha dicho que para que no se te queden gotitas. A esa. Bien de saliva. Dejar un poquito y ya, let's go. Al agua. Primera ola, ahora me está doliendo. Primera ola, he caído encima de las quillas y la verdad es que ni me había dado cuenta, pero estará un poco pixelado, pero... Muy pixelado, no sé si verá nada. Bueno, bueno, vamos a dejar... ¿Tengo el culo desgarrado o no? Sí. A ver, va a estar todo borroso, no vais a ver nada, lo siento. Me da un poco de palo reírme por si se me sale el estómago por el ojete. Lo mejor de todo es que no ha salido del agua, sino que ha seguido surfeando como si nada. Ya lo descubriremos. Ahora me está doliendo, ¿eh? Ahora me siento mal, ¿eh? Suerte que llevaba neopreno. Ya te digo, colega, llegas a ir en bermudas como yo y se pone mi bañador para mancharlo de sangre. No, pero este es negro. ¿Qué quieres que me vayan? ¿Pelotas? ¿Al hospital? Con tu pantalón. Con el culo desgarrado. Vale, vale, vale. Este es negro, me he puesto el que menos iba a manchar. Hostia, cuando he visto la foto he flipado, tío. Tú, pero bueno, ya ver el vídeo. ¿En el vídeo se ve bien? No. No, pues vamos a enseñarlo bien, tío. Vamos a tener un recuerdo de esto. Vale, voy a enfocarlo bien de cerca, a ver. Enfoca bien, vale. A ver, espérate. Espérate más iluminado. Qué asco. Con los ojos me asusté un poco, la verdad. ¡Qué asco! ¡Ah! Oh, no, no es el ojete, es carne, es carne. ¡Ah, vámonos! Es carne, es carne. ¡Es carne! Alex, estás fatal. ¡Es un carne! ¡Oh! Tienes sangre en las piernas. Ah, sí, antes me he visto sangre en el pie, ahora lo entiendo. Y no tienes calzoncillo también. Esto porque no vas a sangrar el coche. Vamos ahí ahora al médico. Pero no... Estamos en el médico. Aquí tenemos a Alex, mega puteado. Le acaban de pinchar ese culito. Testimonio de Alex. Quiero que me lo cosan ya, tío. Tengo medio culo colgando ahí. Esto va a ser muy explícito para ponerlo, pero merece verlo. ¡Oh, Dios! ¿Se ve la sangre ahí? Sí, muchísima. Ha sido una sesión muy risas. Nos hemos partido el culo. Entra una enfermera y pregunta... Tía, ¿cómo te dijiste eso? No sé qué. Yo, en una orgía. Y la pava se descojonaba. Estaba sangrando, que flipas. Yo estaba sentadita ahí sin hacer nada. Me contrataron de ayudante de enfermera. Tuvimos que sacar un montón de papel para pararlo todo porque no paraba de sangrar. Estaba todo el suelo chorreado, toda la cama. Los médicos flipando. Sí, yo lo escuchaba al médico. Yo, eso es lo que me rayaba. Lo escuchaba, tío, en la... Tío, esto no para de sangrar, esto no para de sangrar, esto no para de sangrar. Me compró un regalito. Un regalo para compartir a Boiset. Dos regalos. Cheat day. ¿Cómo se siente? Con el culo partido. ¿Y sabes qué es lo peor? Que me venían pedos y sentía como me estiraban con la costura y si me venía el pedo yo, ¡ay, que se me sale! ¡Ay, que se me sale! Y la tía estirando la costura. Pero me quedaba muy heavy porque no sabían si tenía sangrando el ano o solo lo de al lado. Y por suerte, solo tengo herida en lo de al lado, pero es bastante, bastante profunda. ¿Cuántos puntos dices que tengo, Miguel? 6. Te lo has oído, Lo ha dicho Juan. Ah, vale. Ah, vamos a llamar a Juan. ¿Juan? Hola. Ah. Juan. Cuéntame, culandrón, ¿qué ha pasado? Bro, cogí una ola, la primera en el... Bueno, es una ola así un poquito peligrosa, cuyo nombre no puedo decir. Y en la primera ola, brother, caí de culo encima de las quillas y sentí que me había hecho daño, tío, pero como un golpe ya está. Y seguí surfeando y luego cuando salí del agua le digo de coña a Paula. Paula, inspeccióname el culo, que creo que me lo he roto surfeando, no sé qué. Y tenía un puto trozo de carne colgando. No, Paula, no, no. Paula me miró con una cara, tío, que yo... Muy heavy, tío. Parece que se les han ido los intestinos por ahí, ¿eh? Con el trozo ese de carne, de grasa que se les ha ido, ya no se puede hacer peso negro. Se le tiene que hacer peso blanco y negro. Tú con el culo roto y yo otra vez con el ligamento jodido. Buah, esperemos que sea poco. En el blog lo van a saber. Juan se ha vuelto a joder el ligamento. No sabemos cuánto. Vale, va, que sea poquita cosa. Vale, papi, venga. A ver cuándo vamos por Castillo, necesitamos unas risas. Sí, cada uno con lo suyo. Nos partimos el culo.